¿Ahí me escuchan Karen Lisbeth y Naomi? Se escucha poquito cortado. Sí, ajá. Es que yo creo que es el internet, chicas, que creen que desde la mañana con los alumnos de cuarto también me estuvo fallando el internet. Supongo que es el mío, porque yo a ustedes sí las escucho bien, pero ustedes no me Maestro. escuchan bien. Mande. Yo no pude ver el video porque se me fue el internet y estoy con mis datos. Probé. Ajá. Ahí está, ¿ya me escuchan? ¿Ya me escuchan un Ahí poco? más o menos. Sí, es que les digo que el problema yo creo que es el internet. No sé si es el mío nada más o el de algunos, porque también no les está fallando mucho el Yo creo que sí, internet. profe. Porque a una alumna de cuarto también se le fue el internet, entonces no se pudo conectar y hay problemas de conexión, yo creo. Pero vamos a tratar de contestar el ejercicio. Los que no vieron el video de la clase grabada, véanlo por favor, termínenlo de ver y contesten el libro porque esta semana voy a calificar, a sacar calificaciones, bueno, la otra, pero voy a empezar hasta esta semana nada más voy a recibir las tareas, ¿sale? Evidencias, libro y cuaderno hasta el día de el viernes para que todos se apuren a hacerlo porque ¿cómo se llama? Porque ya la otra semana termina el cuatrimestre y tenemos que tener todo listo y necesito que ensayemos para el proyecto. Entonces el próximo jueves nos las vamos a pasar ensayando para el proyecto, ¿sale? La conversación de los que van a participar. Ahorita quiero que terminemos de responder lo que nos falta del libro para que lo tengan completo y ya me envíen video de libro contestado. Los que no me entregaron la unidad 2, me tienen que entregar unidad 2 y 3. Los que ya terminaron todo, nada más de la unidad 3, y el apuntes en el cuaderno, ¿sale? Porque si no, no van a poder subir su calificación y más aparte tenemos que estudiar para el examen, entonces nos falta mucho todavía por hacer. Vamos a ver quién rayó en la Profe, pantalla, borre la pantalla, por favor, sigue mande. trabado. ¿Cómo? Profe, sigue trabado. No lo escucho bien. O al menos yo no lo escucho bien. Yo sí te escucho bien. ¿Eh? Sí, sí te escucho bien. ¿Quién rayó la ¿Claro? pantalla? Bórrela, por favor. Vamos a contestar el ejercicio 2 del libro. A ver, No se entiende profe, nada, se profe. escucha trabadísimo. A ver, voy a mover la computadora. No le escucha nada otra vez, profe. Se escucha bien trabado. ¿Ahí me escuchan? ¿Sí? Mejor escríbalo en el chat. Sí, profe. ¿Ya me escuchan ahí En bien? WhatsApp Profe, o chat. La verdad parece disco rayado, no le entiendo nada. Es que es mi internet, yo creo que todos. ¿Ahí qué tal? ¿Ahí sí me escuchan o no? Okay, no le entiendo nada. Ay, no puede ser. No. ¿Ahí? Bueno, sí le entiendo más o menos, pero se escucha muy bien. ¿Ahí me escuchan o tampoco? ¿Eh? ¿Ahí sí? Ya escucho mejor. Ok, vamos a leer el ejercicio número 2, por favor. A ver quién quiere leer. Ejercicio número 2 de la pantalla. ¿Sí? Ya no lo escucho. ¿Qué tal ahí? ¿Ahí me escuchan? Hola. ¿Siguen vivos? Profe, sigue vivo. ¿Ahí me escuchan? Ya les ya está como mamá Coco. Aquí sigo, chicos. ¿Sí me escuchan ahí? No le escucho nada, profe. Por un segundo creí que ya estaba como mamá Coco. No se escucha. Bueno, de repente sí, pero Y de luego repente para no. completar una palabra ni a eso se escucha como examen. Esto me escucha a la primera, a la X y la E. Es que yo sí los escucho a todos bien, pero ustedes no me escuchan a mí, no sé por qué. Supongo que es mi internet. Mire, profe.
Voy a grabarlo y lo voy a subir a WhatsApp para que vea. Ok. Grábalo, por favor. Vamos a ver. Preocupamos, ¿se hable, profe? Es que yo sí los escucho, chicos. Hola. A ver, ¿quién quiere leer el ejercicio 2? Profe, hable algo. ¿Quién quiere leer el ejercicio 2? De la página que está en la pantalla. No le entiendo nada. Profe, no le entiendo nada. Ya lo pasé a WhatsApp. Voy. Hey, profe. ¿Quién dijo yo? ¿Hola? Ajá, aquí sigo. Ya salió el profe, creo. No, aquí sigo, chicos. Ya está con mamá Coco. Ahí le sigue vivo. Les digo que quien quiere leer el ejercicio 2 que está en la pantalla de la computadora o de sus computadoras. ¿Eh? ¿Quién quiere leer el ejercicio 2 que está en la pantalla de la computadora o de su computadora? Espera, creo que el profe envió un audio. Así sí le entiendo, profe. ¿Quién lee? Lean ya, por favor. Ya la entiendo más. ¿Quién lee? Lean ya, por favor. ¿Alguien? ¿Le entra? Yo sí los escucho en la computadora, en Zoom, pero ustedes son los que me escuchan cortado. A ver, Brian o Francisco, lean. ¿Cómo haces? ¿Quién lee? Lean ya, por favor. Tengo que leer la uno. Bueno, ya leo. En la computadora en Zoom, pero ustedes no se me escuchan. Leo la uno, profe. ¿Quién o Francisco lea? Si leo la uno, profe, mándeme un mensaje o algo para saber si me escucha. Ya les estoy mandando mensaje por el chat de Zoom. Si los escucho, Francisco, lee, por favor. Ok. What's up, friends? When my friends... ¿Escucharon? ¿Me escucharon? Ah, ok, está bien. What's your experience? De las palabras que tienes en el espacio naranja, escoge una. Dice, I was surprised when my friends hopped to watch me train at the stadium this afternoon. Me sorprendí cuando mis amigos para verme entrenar en el estadio esta tarde. Tienes que escoger catch, feel, get, give o show. ¿Cuál escoges?
A ver, ese le ganó. Catch. Exacto, catch up es atrapar. Entonces ahí le vamos a poner catch up. Bueno, nada más catch porque up ya está. Pongo la respuesta en mi libro. Ajá. ¿Quién sigue? ¿Quién más quiere leer? Se volvió a cortar. F. Sí, es correcto, catch. ¿Quién más quiere leer la siguiente? ¿Quién más quiere leer la siguiente? Teacher, profe. Profe. Sí los escucho, les estoy mandando audio por WhatsApp, chicos. ¿Me escuchan o no me escuchan? Karen Lisbeth, lee la número 2, por favor, si te escucho yo a ti.
Guinjou. Maestro, ¿me está escuchando? Que sí te escucho, lee tú, Karen. Profe. No se escucha casi, profe. Pero sí, sí te oigo. Yo casi más o menos lo entiendo. Casi, porque casi no entiendo. When you are learning to read a weekend, you use a bit too. Every time you fall, When you are learning to ride a bike, you just have to up every time you fall. Cuando tú estás aprendiendo a andar en bicicleta, solamente tienes que todo el tiempo, que todas las veces que te caigas. ¿Cuál es tu respuesta? Menciona tu respuesta, Karen. Dice la oración, cuando tú estás aprendiendo a andar en bicicleta, solamente tienes que cuando todas las veces que tú te caigas. Te falta feel, get, give o show. No se la entendió. Tampoco entendí, profe. Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old, ya seguro es Alexis. Ya escuchen. Ya lean, por favor. La Karen, estoy esperando tu respuesta. Man, es que no entendí nada. A ver, ya todos cállense. Ya les mandé mensaje al chat y mensaje al WhatsApp y no contesta ninguno. Es que, profe, la verdad es que casi no se oye y pues no podemos. Thank you.
Me voy a venir un rato y me avisan cuando hablen. Yo las leo las tres, profe. Órale, pues. ¿Alguien habla? Desde la número 3, me imagino, ¿verdad? Wait for me. I am too slow to up with you. La 3. ¿Leo así todas corridas, profe, o cómo? Después, ya leí la 3. Can you hold my water bottle, please? Profe, ya tengo la número 4. Que sería la número 4 es fill, que sería llenar. La número 4 es can you fill up my water bottle, please? Creo que no te escuché. Sí, me está respondiendo por eso. Y la otra es, wait for me, I am too slow to... Ok, entonces me callo. To give up with you. Sería la número 3, ¿no? Híjole, bro. Pensé que era esa. Charles. Maestro. No, de repente. El profe, mi pantalla ya está negra, no veo el libro. Les voy a mandar fotos para que vean. Ya, profe. Hola. ¿Ellos me tienen la pantalla como yo? ¿O soy el único? Yo también la tengo así toda negra, no se ve nada. Nada más sale... El nombre del profe ha empezado a compartir las pantallas. Nada más, pero no se ve nada. No, yo no veo el libro. O sea, no, a mí me aparece negro y nada más lo que te acabo de leer, nada más. Yo ya mandé el libro. ¿Y sabes si el profe todavía está conectado? Está respondiendo por el chat. Dijo que nosotros nos calláramos. ¿Qué nos iba a decir por el chat? Ah, ok. Ah, no me había dado cuenta. Vale. ¿Dónde empiezan los mensajes? Ahí está. Ya, profe, ya se ve. Yo no veo nada, profe. Yo la leo, profe.
Okay. My sister up crisp and sweet last month, and sister 18 eating snack. Sería my sister is the room of crisp and sweet last month and snack. Correcto, eso es todo, profe. Vamos. Yo no sé si ver. El Eric nunca se conoce. ¿Quién es Eric? No lo conoces. No, a ver, infórmame, porfa. Yo sigo viendo negro mi pantalla. Circuit Correct Words. There's a new coach at the stadium. He's freer than old coach. Yes, Steph. Ahora sí veo. Dice mi edad. Yo, Betty. Mi edad. Thanks. The is grand. La primera es day. Profe, Nomi no está conectada, creo.
Karen no escucha. Mucho de probar. Voy, maestro. ¿La cuatro? No, no hay nada. Sí, maestro. Old Trafford is stadium where Manchester United play. La primera sería de on, y la segunda
La 5. Mi sister. ¿Quién es mi sister, profe? Con la que está abajo de gramar 2. Ah, okay. ¿Sabes? Brother, Magic, Basketball. ¿Qué hice? Chicos, yo voy a cortar la transmisión porque ya me quedan menos de un minuto y se tardan bastante en leer. Ahorita